En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Nos estamos acompañando hace apenas 10 años, un destacado estudiante de la Universidad de Harvard comenzaba a plantear una herramienta para que los estudiantes de esta institución pudieran conocerse más fácilmente a través de Internet. En 2004, este estudiante llamado Mark Zuckerberg dio vida a Facebook, la red social más grande del planeta. Los alcances de esta herramienta han sido muchos. El solo concepto de red social es algo cuyos alcances apenas empiezan a verse. Ha impulsado la creación de otras páginas web similares y ha permitido que todos los usuarios generen y compartan información. El tipo de información que se intercambia generalmente es frívola, pero fenómenos recientes han demostrado que las redes sociales han incluido en su razón de ser otras actividades que ejercen una influencia muy marcada en temas tan complejos como la forma de hacer política y el papel del ciudadano en el mundo actual. Fue una protesta masiva en 50 ciudades españolas. ¡Obreros desahuciados! ¡Banqueros rescatados! ¿Dónde están los deberes? ¡Los que tienen el poder! ¡Lo llaman democracia y no lo es! El alcance de estos cambios y las responsabilidades que ha adquirido la ciudadanía con el manejo de estas herramientas serán los temas que trataremos hoy en Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hace algunos años, Sara Lugo Márquez estuvo en España. Allí cursó una maestría y un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. El objeto de sus estudios le permitió, a su regreso al país, desempeñarse como asesora de proyectos de investigación en el ITM. Sin embargo, su función en esta institución no es la razón principal por la cual hemos decidido buscarla. Y es que Sara, durante su permanencia en Barcelona, fue testigo de un fenómeno que es vital para describir el asunto primario de este programa y que nació en España el 15 de mayo de 2011, el movimiento 15M, o el fenómeno de los indignados. Cuando yo llegué a España, se empezaba a hablar un poco de crisis, muy poquito. Empezaba a ver como lo de la palabra crisis empezaba a salir por ahí, pero no sentías tú a nivel, pues, por ejemplo, de la canasta familiar o de los cambios de los precios de los alimentos o de los oficios de la gente en la calle, no lo sentías, o sea, sentías como que había un run-run de algo que estaba pasando, que posiblemente iba como a explotar, pero no a nivel, pues, como de vida cotidiana, no te tocaba mucho. Después, más o menos, yo creo que por ahí en el 2010, sí se empezó a sentir mucho más, se empezó a sentir que los alimentos eran más costosos, que había gente en las calles, que había mucha más gente, por ejemplo, viviendo en los cajeros electrónicos, que habían algunos empleos que surgían como vendedores ambulantes o los recicladores, incluso chatarreros. Entonces, claro, sentías como que algo estaba cambiando en la ciudad. No es normal que haya tanta gente sin trabajo. El movimiento de los indignados nace en España en mayo del 2011 y el contexto de ese movimiento es la crisis económica, la gran crisis económica española, que además viene, pues no surge en el 2011. España entra en una gran crisis a partir de finales del año 2007 y ya en el año 2008 el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
no la reconoce, dice simplemente que España atraviesa un periodo de dificultades económicas. Fue muy impresionante ver cómo la Plaza Cataluña estaba totalmente habitada por carpas y habitada por gente haciendo cosas súper interesantes a nivel pues como de discursos políticos y discursos sociales, incluso en los árboles, me acuerdo mucho que en los árboles habían carpas encima, montados así como casitas en los árboles, entonces yo creo que ese fue como el primer momento en el que yo me enteré de que algo estaba pasando y de que había un movimiento grande pues detrás de todas las discusiones pues como de la crisis que había en España en ese momento. El índice de desempleo se dispara en cuestión de 3 años del 6-7% a más del 20% y los principales afectados son los jóvenes, la población entre 19 y 24 años o los que siguen, la población entre los 25 y los 35 años. Entonces es la gente que se empieza a quedar sin trabajo o que están terminando sus estudios y se dan cuenta de que no hay oportunidades para, en el medio laboral y que en gran parte eso se debe al sistema político y al sistema económico. Yo estoy muy contento de estar acá, como estuve antes en Sol, porque esto es el testimonio de que vivir vale la pena y que vivir está mucho, pero mucho más allá de las pequeñeces, de la realidad política, de que si se gana o se pierde, y de la realidad personal también, de que puedes ganar o perder en tu vida, y eso importa poco en relación con ese otro mundo que te espera, ese otro mundo posible. Está en la barriga de este. Este es un mundo más bien infame, te diré. No es muy alentador el mundo donde hemos nacido, pero hay otro mundo en la barriga de ese mundo, esperando. La primera protesta en España fue el 15 de mayo de 2011. Ese día se realizó una marcha que convocó a unas 130.000 personas en todo el país, que salieron a las calles a reclamar por las medidas que implementó el gobierno para contener la crisis financiera europea y rescatar a las entidades financieras, aquellas que para la sociedad eran las principales responsables de la crisis. Esa misma noche en la Puerta del Sol, una de las plazas más emblemáticas de Madrid, entre 150 y 250 jóvenes decidieron organizar una acampada, que luego se hizo masiva y prolongada y que se replicó en otras plazas emblemáticas de las diferentes ciudades españolas, como la Plaza Cataluña en Barcelona. Puerta del Sol es un hito histórico en la convocatoria a través de una herramienta como redes sociales para que haya existido el movimiento de los indignados. De hecho, hay un mapeo muy interesante que se ha hecho de cómo empezó en una hora específica a moverse España y cómo de casi que del País Vasco hasta Canarias iba yendo el tuiteo y ese mapeo electrónico maravilloso y que demuestra que las redes sociales sí tuvieron una relevancia allí. Pero considero que más allá de eso, lo que está demostrando la Primavera Árabe, lo que está demostrando el movimiento de los indignados y lo que demuestra ahora Brasil, e incluso podemos ir al caso de la educación en Chile, es que hay un desgaste del modelo de representación en las democracias contemporáneas. Las redes sociales tienen una ventaja frente a los otros medios de comunicación, que son la posibilidad de viralización, que es, digamos, la forma de expandirse esas comunicaciones de forma exponencial. Eso no lo tiene ningún otro medio de comunicación. Cuando regresemos a Contraseña, hablaremos de cómo influyó lo que ocurrió en España en lo que se conoció como la Primavera Árabe. Occupy Wall Street, el movimiento estudiantil de Chile, el de Colombia y las protestas que rodearon la Copa Confederaciones en Brasil, así como el papel que jugaron y deberían jugar los gobiernos frente a las redes sociales. Ya volvemos.
En esta emisión de Contraseña, hemos conocido a través de la experiencia de Sara Lugo, asesora de investigaciones en el ITM, el fenómeno de la protesta ciudadana convocada a través de las redes sociales. Ahora conoceremos por qué la forma como se convocó este movimiento y sus reclamos inspiraron a otros movimientos en el mundo y haremos una reflexión sobre el papel que deben jugar los gobiernos y compañías como Facebook y Twitter cuando las redes sociales se usan como una herramienta de activismo político. Yo sé que puede llegar a ser peligroso, por decirlo de alguna manera, de salirse un poco de las manos, pero yo creo que las redes sociales incluso nos han permitido poner de manifiesto pues como todas esas problemáticas sociales que surgen. Entonces, para mí lo más interesante fue poder ver cómo el planeta estaba despertando, o sea, cómo la gente estaba diciendo, pues apaguen la televisión y salgan a las calles, que lo que necesitamos es conversar, lo que necesitamos es hablar de qué es lo que nos está pasando y pedirle a la gente qué es lo que necesitamos, o sea, los gobiernos que están proponiéndonos cómo vivir, muchas veces no saben siquiera cuáles son nuestras necesidades. Dentro de las teorías de redes sociales, se maneja el concepto de que las redes sociales no son exclusivamente en Internet. O sea, las redes sociales se encuentran en todas partes. Las redes sociales son simplemente las interconexión o la conexión que nosotros formamos con otros seres humanos alrededor de un tema específico o de un interés específico. Lo que pasa con las redes sociales en Internet es que la plataforma de interés de Internet potencializa o potencia la capacidad de comunicación, porque puede ser en tiempo real, que no es requisito específico, pero permite que se pueda hacer en tiempo real. De forma simultánea a lo que ocurría en España, otra manifestación popular llamaba la atención del mundo. En los países árabes y en especial en los del norte de África, los jóvenes de países como Túnez, Egipto, Libia, Argelia, Sudán, Omán, Arabia Saudita, Siria, Yemen, Marruecos y Kuwait salían a las calles e iniciaban un levantamiento popular sin precedentes en contra de sus gobiernos, caracterizados por su corte teocrático y dictatorial. A este fenómeno se le llamó en Occidente la Primavera Árabe, y además de que se nutría principalmente de jóvenes, tenía otra cosa en común con el movimiento de los indignados. Los jóvenes se convocaron a través de las redes sociales. No podemos considerar como equivalente el movimiento de los indignados al, por ejemplo, al movimiento o los distintos movimientos que nacieron en 2011 en la Plaza Tahrir del Cairo en Egipto. Sí, yo creo que podríamos arriesgarnos a afirmar que guardan alguna relación, porque las redes sociales han hecho que la gente en lugares geográficamente distantes, y eso significa la relativización completa de las distancias, que la gente se dé cuenta de cuál es la forma de comenzar a hacer tambalear algunos gobiernos con los que la gente no está de acuerdo. Está vinculado con las redes sociales porque han sido herramientas fundamentales principalmente para la convocatoria de que otros lleguen a esos escenarios de participación, para que otros lleguen a esos escenarios de movilización. Yo creo que sin las redes sociales, buena parte de los que llegaron a lo mejor no hubieran llegado. Y en el mundo árabe, como la tasa de natalidad es tan alta, hay una población joven mucho mayor que la que hay en Europa, en Norteamérica y también en la propia América Latina. ¿Los jóvenes con qué se han encontrado? Con que en la medida en que acceden a redes sociales y están en mayor contacto con el mundo, se dan cuenta de que la gente en otros países vive mejor, que hay más oportunidades, que hay mayor apertura del sistema político, que pueden participar, expresarse, cuestionar al gobierno, mientras que en sus países esas posibilidades son muy reducidas o incluso se chocan con que hay gobiernos completamente represivos. Luego del movimiento de los indignados y de la Primavera Árabe, parece claro que la ciudadanía del mundo ha aprendido a usar esta herramienta, ya no solo para conocerse o compartir información personal, sino también para vigilar sus gobiernos y convocar protestas en las calles. A España y al norte de África le han seguido los Estados Unidos, Grecia, Turquía, Chile, las protestas por la reforma a la educación en Colombia y recientemente Brasil, en pleno marco de la Copa Confederaciones de Fútbol. Parece entonces que las redes sociales han despertado una nueva clase de ciudadano, uno más informado y comprometido. Pero este nuevo escenario también viene con una nueva carga de responsabilidades,
de la responsabilidad que adquiere el ciudadano, de la del político y los gobiernos y de la posición que deben asumir las compañías que ofrecen las redes sociales cuando estas son usadas para el activismo político. De esto hablaremos a continuación. Ya el político no puede pensar que a él lo eligieron frente a una plataforma política y que esa plataforma política le debe durar los 4 años. Obviamente se ve que el pensar de los ciudadanos puede cambiar en cualquier momento de su mandato. Las redes sociales lo que hacen es que permiten que el ciudadano y el político de alguna manera estén en constante diálogo frente a esa plataforma política y que se pueda cambiar en algún momento. Un problema que tienen las redes sociales es el asunto de la emocionalidad, ¿cierto? Y yo creo que en ese asunto del poder estar emitiendo permanentemente información en respuesta a cualquier tipo de información que sale en las redes sociales, tiene los riesgos de romper el límite, digamos, de lo ético dentro de cómo nosotros, por ejemplo, como periodistas, hemos recibido formación. Muchas veces, cuando los gobernantes cometen excesos, cuando se corrompe el sistema político, es porque la gente está dando la espalda o porque la gente no muestra interés por los asuntos de la política. Pero no solo las redes sociales, sino que cuando la gente se da cuenta de que quienes están gobernando están ahí porque los sostenemos con nuestros impuestos en todos los niveles del Estado, entonces el compromiso, digamos, que se incrementa. Yo creería que el papel que deberían asumir los gobiernos es tratar de escuchar las demandas, ¿cierto? Antes que empezar a cortar de tajo y a tratar de silenciar esas voces. Finalmente, lo que pasa en Brasil es cuántas veces no nos han escuchado, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos estado detrás de tratando de mostrar que hay una falta de garantías frente al tema de derechos y no hemos encontrado un interlocutor en el Estado? El Estado aparece como un actor casi que inviable, impenetrable y con el que no se puede conversar. Yo presiento que las redes sociales son imposibles de controlar. Son muy fáciles de monitorear, pero son imposibles de controlar. Porque una persona descontenta y una red social que no genere, digamos, el diálogo que la persona quiera o busque, lo que va a hacer es que va a generar otro canal y otra red social que sí va a permitir que la persona exprese sus opiniones o sus puntos de vista. Claro, hay de todo y aparece de todo. Pues desde el que enseña cómo hacer una bomba a través de un video en YouTube, hasta que el que quiere emitir, por ejemplo, mensajes racistas porque considera que el nacionalsocialismo todavía es una política de Estado que pueda funcionar. Yo creo que ahí hay un límite, y el límite está muy claro y lo deja muy claro la Carta de los Derechos Humanos. La gente no solo está interesada en lo que pasa en la ciudad, en la región, en el país. Cada vez nos queremos estar más enterados de lo que ocurre en el mundo, porque la gente siente que eso indirecta o directamente le termina afectando sus intereses personales y su vida cotidiana. Hay que entender que Twitter y Facebook, por más que sean un medio de comunicación, de todas maneras son corporaciones, son empresas que tienen que cumplir legislaciones que se pasen o que se promulguen en cada una de las naciones o países en donde opera. De hecho, en Colombia hoy se va a instalar, o se está diciendo que se va a instalar, el sistema Puma, que es el sistema para estar midiendo en tiempo real qué estás diciendo por Skype, qué estás traduciendo por Twitter, escribiendo en Facebook en tiempo real a la persona. Y eso es una, digamos, es una herramienta para romper la intimidad de lo que esa persona puede estar transmitiendo a través de esas herramientas. Cuando regresemos a Contraseña, daremos una última mirada a la responsabilidad ciudadana en las redes sociales y volveremos con Sara Lugo, quien nos contará cómo cambió su percepción de lo que significa ser ciudadana y su experiencia en España. Ya volvemos.
En esta emisión hemos dado una mirada a los cambios que se han producido en el mundo político relacionados con las redes sociales y hemos visto cómo, a partir de los fenómenos de los indignados en España, el mundo ha replicado fenómenos similares del activismo político. ¿Pero podría ese activismo actuar en contra de los medios de comunicación que sean tendenciosos o en contra de la empresa privada? En esta última parte de Contraseña comprobaremos que los ciudadanos tenemos hoy una mayor capacidad de influir en aspectos primordiales de nuestra sociedad y reflexionaremos sobre si ese papel de ciudadano tiene un límite. Lo importante, digamos, en temas de participación ciudadana y de cómo el ciudadano empieza no solamente a relacionarse con la política o con los gobernantes, sino también con marcas, con otros contenidos mediáticos, y que empieza a ser crítico y empieza a tratar de influir en esas comunicaciones, lo importante que hay alrededor de eso es entender que mientras no se caiga en el juego de censurar, todo es válido. O sea, mientras genere diálogo, mientras genera crítica, mientras la persona participe de una forma constructiva, no hay ningún problema. Las mismas incluso empresas que antes nos interesaban por cuál era su presencia, por ejemplo, en las redes sociales, hoy hay nuevas figuras, incluso profesionales, los community managers, ¿cierto? Y las personas que trabajan los temas de tecnología de información y comunicación al interior de esas empresas y que tienen una responsabilidad hoy con los temas de Twitter, Facebook, ¿cierto? Y las distintas redes sociales para publicar fotografías, videos, YouTube, ¿cierto? Y esas mismas empresas ya están poniendo, bueno, nosotros publicamos esto de esta manera, nuestra imagen se maneja así, hasta manuales de identidad y de imagen en las redes sociales, porque se han dado cuenta precisamente de eso, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el límite de una empresa frente a eso? Es gravísimo hoy que una empresa, cualquiera que sea, pública o privada, borre un comentario que crea que vaya en contra de los intereses de la empresa. Cualquier individuo que sin necesidad de tener gran poder adquisitivo puede hacerse con un teléfono celular que tenga conexión a internet o puede acceder a internet desde cualquier lugar y crear una cuenta en una red social. Esto es algo que ha transformado las relaciones de poder en el mundo, no solo en nuestro país o nuestro continente, y está generando, digamos, que todo sea mucho más veloz, que las masas participen en la política más allá de los procesos electorales. Para mí la graduación de las redes sociales es que tengan realmente esa incidencia pública en los temas de todos los días, en los temas de la cotidianidad, en los temas de país, en los temas de ciudad. ¿Cómo se llega a eso? Como usted llega también a través de la protesta callejera. La protesta callejera por la protesta callejera muchas veces no tiene la incidencia política o la incidencia pública que tienen después de sentarse en una mesa de negociación. Las redes sociales no son el movimiento político, es fundamental que se entienda eso, no es el activismo. Es una forma más de hacer activismo y de esa manera hay que entender que es complementario a las otras formas de hacer política o de hacer activismo. Me siento súper afortunada de poder pensar que es un momento en el cual marca una diferencia de un antes y un después del mundo que se va a construir. O sea, sí me siento como con todas las posibilidades de contar a las próximas generaciones que ese fue el momento, que fue un momento pacífico, que fue un momento de conversar, que fue un momento en el que la gente estaba hablando de diferentes puntos de vista, incluso políticos, que la gente además se enteró de lo difícil que es hacer política, o sea, que se sentaron ahí a decir, bueno, nosotros qué haríamos con este país, y se enteraron que es que no es fácil, o sea, que igual todo lo que está conversando y todo lo que se está diciendo ahí son encuentros de una diversidad ideológica impresionante y que eso tiene que llegar a un acuerdo de alguna manera y que las formas de gobierno tienen que ser otras. La apatía de los jóvenes no es que se haya acabado, seguimos viendo mucha gente que se desinteresa, que no quiere intervenir porque finalmente se va a dar cuenta de que no va a lograr grandes cambios con una sola voz,
pero es algo que ha empezado a ocurrir en los últimos años. Colombia no era un país en el que la gente estuviera muy habituada a participar con marchas, tomándose la calle, creando grupos en redes sociales, exigiendo mayor responsabilidad de los políticos, y por eso ocurrían tantas cosas. Hoy nos damos cuenta mucho más fácil de excesos por parte de gobernantes o de congresistas, en fin, porque las redes sociales están siempre ahí y la gente los quiere controlar. Para mí la Carta de los Derechos Humanos es fundamental para poder uno tener una luz, que finalmente eso es la ética. La ética es una luz.